Con el Oso Acosta hablamos de Samba Total en el Corsódromo, el día de la puesta a punto del sonido. Casi todo listo, Roxana, y bueno, por primera vez en Corrientes, estrenando escenario nuevo y una, ¿cómo es? Una nueva modalidad, esto del ensayo técnico 48 horas antes con el desfile de las compas de las percusiones y las bandas. Y bueno, ojalá que todo esto redunde en que el carnaval de Corrientes no deje de ser solamente una simple expresión de deseo de ser la capital nacional del carnaval, sino empiece a plasmarlo con resultados y con demostraciones en la calzada. ¿Cuál es la propuesta de la planadora para estos carnavales? Este año hacemos un tema muy particular, es la Diablada, es una danza antigua que es propia del norte del país, de la zona de Jujuy, de la zona de Bolivia, hasta Perú se extiende. Y bueno, vamos a poner todo lo que es el carnaval de esa zona en el desfile de Samba Total. La planilla técnica de Samba Total, ¿quiénes la integran? La coreografía a cargo de, como siempre, Matías Pedemonte, los diseños de Horacio Gómez, la dirección de percusión a cargo de Marcelo Gómez, los vientos, la orquesta, la musicalización está a cargo de Daniel Maldonado. Este año tenemos la incorporación de una guitarra, un charango, para como corresponde hacer música del norte. También un bajo, tenemos 4 voces este año. Y por supuesto la siempre reconocida voz de Héctor Ranaletti en la animación. La invitación para el público que está mirando el programa de Simplemente Corrientes. Corrientes pasó 50 años con un carnaval brillante pero itinerante. Hoy tiene casa propia y como toda casa propia tenemos que festejarlo. En la inauguración, en la puesta en escena, ojalá el carnaval de Corrientes tenga un marco adecuado.